Recientemente, el jueves por la tarde pasado, el canal oficial de Mob Games en YouTube subió un video muy interesante del capítulo 2 de Poppy Playtime, el cual es una especie de comercial que nos muestra cómo era el juguete o la figura elástica de acción de Mommy Long Legs, además de que nos muestra algunas tomas bastante macabras e interesantes de la fábrica de Playtime Company o Playtime Co. y de la mismísima muñeca Poppy, la cual nos habla de una forma bastante escalofriante y nos dice que despertemos. Aunque aparentemente este tráiler o comercial es muy simple y no muestra mucho, si lo analizamos a fondo, nos podemos dar cuenta que esto es erróneo y que este sí es bastante complejo e interesante, ya que sí nos muestra de forma directa algunas cosas bastante geniales respecto al capítulo 2 de este videojuego. Es por eso que en este video explicaré detalladamente el comercial de Mommy Long Legs y para eso haré una descripción y resumen de este, luego le haré un análisis detallado a este. Y por último hablaré sobre las imágenes que te da Steam cuando pones en tu wishlist este capítulo 2 del juego. El tráiler empieza con una cinta de VHS que se mete dentro de un reproductor. Al principio vemos una toma de lo que parece ser la fábrica de Playtime Co. y la sección del tren de este lugar, donde en el tráiler anterior vimos que había muchas telarañas de la entidad Mommy Long Legs, la cual aparentemente creó un nido en este lugar. Luego la pantalla se pone negra y vemos que sale una cara macabra sin ojos visibles en la esquina inferior derecha. Ya después un comercial muy al estilo de los anuncios y comerciales de los años 90 empieza con una canción infantil y con una niña pequeña que está jugando con la figura de acción de Mommy Long Legs. Aquí se nos muestra que el juguete en sí no es muy grande en tamaño. Posteriormente los niños corren en una especie de parque y juegan con la muñeca en este lugar, haciendo que ésta se caiga de un resbaladero cercano y también la cuelgan de cabeza. Después vemos que los niños las tiran demasiado, a lo largo de una distancia exagerada, con una niña y un niño que cada uno está tomando un brazo del juguete y este no se rompe. Luego escuchamos que un hombre dice que con el nuevo plástico elástico patentado por Playtime Co., la figura de Mommy Long Legs se puede estirar demasiado, además de que el plástico es bastante resistente y maleable. Es por eso que la figura puede tomar diferentes poses y las mantiene sin problemas. En las tomas siguientes podemos ver una especie de animación stop motion del juguete Mommy Long Legs y donde de una forma macabra podemos apreciar cómo este se mueve. Esto parece que será la animación que veremos en el juego final y cómo es que la criatura nos atacará, saltando desde el techo y persiguiéndonos de una forma normal, con unos movimientos bastante ágiles y antinaturales. Además es importante notar que también puede cambiar de dirección y retorcerse sin problemas, de una manera un poco grotesca. Después de esto, el hombre del comercial dice que Mommy Long Legs es una buena amiga y le gusta verte jugar, ya que cuando tú te diviertes, ella también se divierte. Para finalizar el comercial, nos dice que esta es la nueva Mommy Long Legs de Playtime Co. y el comercial termina con el hombre preguntando qué hora es y aparece rápido el logo de Playtime Co., que básicamente nos dice que es hora de jugar. En estos momentos la pantalla se hace negra completamente y también se llena de estática. Posteriormente, muy rápido, podemos apreciar una imagen oscura de lo que parece ser la Mommy Long Legs real y gigante que veremos dentro de la fábrica, la cual está sosteniendo algo que parece ser un juguete o quizá el cuerpo del mismísimo Huggy Wuggy. Luego la escena cambia otra vez y vemos una toma oscurecida y bastante macabra del parque donde se filmó el comercial, la cual se ve muy terrorífica y me recuerda un poco a las fotos antiguas de Slenderman. Aquí se escucha un silencio total bastante espectral. Luego vemos que alguien está corriendo muy asustado dentro de la fábrica de Playtime Co., aparentemente cerca del lugar donde nos topamos con Huggy Wuggy inicialmente. Este lugar parece estar completamente oscuro y la persona que está corriendo tiene una linterna que apenas alcanza a iluminar el pasillo. Detrás, la escena cambia y una toma rápida aparece de lo que parece ser un pequeño lago y unos árboles. Aquí también en el fondo podemos apreciar la silueta vaga de la muñeca Poppy, mientras otras tomas aparecen de lo que parece ser una habitación de concreto muy oscura. Luego podemos apreciar lo que aparentemente es otra parte de la fábrica que no vimos en el capítulo 1, donde hay paneles de colores y está todo muy oscuro. También posteriormente la cara de la muñeca Poppy aparece y nos dice murmurando que despertemos, de una forma bastante escalofriante, ya que podemos apreciar que esta muñeca es más humana de lo que aparenta, y cuando nos dice Wake up o despierta, podemos apreciar que sus labios se mueven. Es aquí donde se termina el tráiler, y aparece el logo del juego, y el capítulo 2. Algo muy interesante respecto a esto, es que se nos dice que el juego ya está disponible, para
para que lo metamos en nuestra wishlist de Steam. Algo importante que hay que mencionar es que al hacer esto, Steam nos regala o nos da acceso a algunas imágenes muy interesantes del capítulo 2 de Poppy Playtime, las cuales las mostraré aquí y las analizaré brevemente. Antes de analizar y mostrar esas imágenes, quiero hacerle un análisis rápido al comercial o tráiler. La primera imagen que vemos en este es en realidad Mommy Long Legs, colgada en una especie de bodega, que sí se parece mucho a la estación de tren. Aquí hay muchas telarañas y la mano de la criatura que está cerca de nuestro personaje. Luego en la segunda imagen rápida antes de empezar el comercial, vemos un rostro oscurecido y perturbador. También en la imagen se nos dice que este es un archivo de Playtime Company, titulado Mommy Long Legs, y tiene la fecha del 2 de febrero de 1991, lo que implica que para esas fechas, la figura de Mommy Long Legs la pusieron en venta. La cara oscurecida parece ser que es la de uno de los niños que aparece en el comercial, lo que quizá nos enseña el destino de algunos de los niños huérfanos que la compañía Playtime coayudaba. A lo largo del comercial vemos que los niños juegan y estiran a la muñeca de Mommy Long Legs, sin que le pase nada a esta. Si prestamos atención, se nos dice que el plástico elástico de Mommy Long Legs no debe de exponerse al frío o al calor extremo, lo que parece indicar las debilidades verdaderas de este ser y cómo es posible que la derrotemos o que inclusive la matemos en el capítulo 2. También es importante notar lo que dice el narrador del comercial, que a Mommy Long Legs le gusta jugar y vernos mientras nos divertimos. Yo teorizo que esto quiere decir que a lo largo del capítulo 2 del juego, Mommy Long Legs va a estar siempre presente, vigilándonos desde las sombras, de una forma similar a como Huggy Wuggy lo hizo en el capítulo 1. Por último, también vemos que Poppy nos dice que despertemos, lo que puede significar que a lo largo de la historia, nuestro personaje se desmayará, y Poppy nos va a ayudar para despertarnos, o quizá puede significar también algo más siniestro, y que ella se esté metiendo en nuestra mente, y nos controle de cierta forma, siendo todavía un antagonista importante. En los screenshots o imágenes de Steam, podemos ver primero la estación del tren, la cual se ve muy oscura en comparación a lo que vimos en el tráiler. Aquí hay muchas telarañas de Mommy Long Legs, y quizá tendremos que activar la electricidad y encender la luz para que este lugar sea menos tenebroso y podamos accesar al tren. En la segunda imagen podemos ver una parte de la fábrica donde hay un gran agujero, y parece que algo muy malo pasó aquí, quizá debido a los experimentos inhumanos que esta compañía hizo, porque todo se ve muy sucio y destruido. La siguiente imagen se ve como un túnel o una habitación trasera, donde hay vías del tren. Es importante notar que este lugar se ve más como un lugar de mantenimiento, y no tanto como una zona donde el tren llevaría a los visitantes de la fábrica. En la siguiente imagen podemos ver un recorte del personaje de Kissy Missy, o la versión femenina de Huggy Wuggy, la cual parece que está disfrazada como una conductora de un tren, lo que parece indicar que ese es uno de los anuncios cercanos a la estación de tren. En la siguiente imagen podemos ver una parte de la fábrica donde se implica que es donde quedaremos nuestras manos, que usamos con la mochila especial que tenemos, las cuales eventualmente usaremos para tener más habilidades, como el poder cargar electricidad o como el gancho que nos dejará movernos con mayor libertad por ciertas áreas. En la siguiente imagen aparece el área que vemos al final del capítulo 1, donde estaba atrapada la muñeca Poppy. Sin embargo, aquí obviamente su vitrina está vacía, porque nosotros la liberamos. Y también podemos ver que los gráficos de esta sección se ven un poco más pulidos y mejores que antes. En la siguiente imagen podemos ver un pasillo o un corredor muy escalofriante. Aquí en las paredes está dibujado ese gusano o oruga gigante que pudimos ver en el tráiler del capítulo 2 brevemente. En la siguiente imagen no se ve tanto, y solo vemos una habitación roja, y al final de esta, una especie de archiveros. El screenshot siguiente solamente nos muestra un ducto de aire muy oscuro y tétrico. Por último vemos una imagen muy peculiar, de una habitación de concreto, donde parece que llevaban a cabo algunos experimentos. Esto lo teorizo principalmente porque en el fondo podemos ver una especie de sillas y camas especiales, las cuales tienen una especie de cinturones que se usarían para amarrar a la gente, así como lo que parecen ser cabezas de muñecas. También hay mucha basura en este lugar y una especie de panel de control con botones. Y bueno, esto es todo lo nuevo que vimos en el comercial de Mommy Long Legs, o en el nuevo tráiler y en las imágenes promocionales de Steam. Sinceramente, este nuevo comercial pensé en un inicio que no añadía mucho. Sin embargo, después de verlo con atención y detenimiento varias veces, me di cuenta de lo equivocado que estaba y los nuevos conceptos interesantes que se añade. En lo personal, el comercial me gustó, ya que tiene un inicio bastante macabro,
además de que en mi opinión sí se ve como uno de esos comerciales que daban en la tele cuando yo era niño, durante los años 90's. Espero que sí nos den una fecha de salida muy pronto, ya que este capítulo 2 de este juego sí se ve como una mejoría del primero, y estoy emocionado por jugarlo y por traerles análisis y explicaciones de este. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya viste el comercial de Mommy Long Legs? ¿Qué crees realmente que era esa cara macabra que vimos en el comercial? ¿Crees que se indica el destino de los niños huérfanos de la fábrica? ¿O crees que significa otra cosa? Y por último, ¿tú piensas que después de todo, la muñeca Poppy sí sea buena o no? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del comercial de Mommy Long Legs o el tráiler número 2 de Poppy Playtime capítulo 2. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.